3, probando. Compañera, compañera, su comunicado. Gracias. 1, 2, 3, probando. Y un bicho. Y vuelve en silencio. Yo pues. Bueno, buenos días a todos y todas las compañeras periodistas, hermanos periodistas, comunicadores, hermanas y hermanos periodistas, aguerridos y luchadores de la comunicación. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de la resistencia ciudadana. Ya, compadre, está fallando. Tenemos problemas. Entonces, mira, si lo tienes. No voy a leer yo. Vea bien. 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 En nombre de la resistencia ciudadana, en nombre del bloque de la sociedad civil, en nombre del movimiento auténtico salvadoreño más, en nombre de la mesa de trabajo por pensión digna, en nombre de la plataforma de justicia plena, les damos la más cordial bienvenida. Gracias por atender nuestra invitación a esta conferencia de prensa en la que trataremos precisamente el caso injusto que le han generado al doctor Rubén Zamora con una inexistente causa para pretender llevárselo capturado. Sabemos que eso es totalmente falso. Esta es una treta mal hecha de parte del gobierno de Bukele. Sabemos que es una forma en que quieren verdaderamente callar a la oposición, lo cual no van a poder. Gracias al esfuerzo de ustedes, gracias por el trabajo que ustedes están haciendo. Ahora vamos a pasar a leer el comunicado que les vamos a dar esta mañana. Nos dice su nombre y organización que representa. Ok, mi nombre es Gabriela Guzmán, candidata a diputada del partido Vamos, casilla 3. ¿Leo ya? Sí. El doctor Rubén Zamora es víctima de una persecución política manifiesta. El juzgado de instrucción de San Francisco Gotera, en cargo de la jueza Mirta La Teresa de Portillo de Cruz Girón, recientes días una orden de captura en contra del doctor Zamora, el expresidente Cristiani, por el delito de encubrimiento personal en el caso de la masacre del Mozote, hecho que sucedió hace 42 años y cuyos autores materiales e intelectuales fueron perdonados por la ley de amnistía que aprobaron los diputados de la Asamblea Legislativa en 1993. Pruebas documentales existen y señalan que Rubén Zamora no fue firmante ni apoyo de la amnistía por lo personal que ahora se está acusando. La resistencia ciudadana y el bloque de la sociedad civil es un movimiento auténtico salvadoreño, más la mesa de trabajo para una pensión digna y una plataforma de abogados salvadoreños de justicia plena. Repudiamos los escándalos, aberraciones judiciales que llevan a cabo la jueza de instrucción de San Francisco Gotera, Mirta La Teresa Portillo de Cruz, por su delictiva decisión jurídica de emitir una resolución sin concordancia con la justicia plena y girar una orden de captura que a todas luces se aparta de los principios del derecho, la justicia y la razón. En este caso se ha juzgado al doctor Zamora por un delito que no ha cometido, quien se le está negando la aplicación del debido proceso. En el caso del doctor Rubén Zamora, evidencia política de la persecución de la dictadura de Nayib Bukele está poniendo en práctica contra la sociedad que se le pone por no estar de acuerdo con su descarada violación de la Constitución de la República, pretendiendo una autorreelección que es inconstitucional, ¿verdad? Las organizaciones sociales firmaron del presente pronunciamiento violándose de la efectiva canalización de la prensa nacional e internacional.
solicitando a las organizaciones de los Estados Americanos, la OEA y la Oficina de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, países de las comunidades internacionales, se pronuncien frente al sistema de desmontaje constitucional al desmedro de los derechos humanos que se están llevando a cabo impunemente. El desgobierno de Nayib Bukele, San Salvador, 26 de diciembre del 2023. Muchas gracias. Sí. Enseguida vamos a concederle la palabra a Ronald Umaña, quien se va a dirigir a ustedes. Ronald, por favor. Bueno, a todos buenos días, compañeros y amigos. Estamos acá en representación de la sociedad civil y en solidaridad con el doctor Rubén Ignacio Zamora Rivas. Estamos la resistencia ciudadana y el bloque de la sociedad civil, justicia plena y más, representando un bloque entero para defender los derechos de Rubén Zamora. Exigimos que se retire la orden de captura al doctor Rubén Zamora Rivas. No existe ningún asidero legal ni constitucional de ningún tipo para que esta jueza haya sacado una orden de captura inconstitucional, ilegal e inmoral. Suponemos, por supuesto, que alguien le ordenó que la sacara, porque yo no puedo entender que ella no sepa que existe un artículo 125 en la Constitución de la República donde exime a todos los diputados de cualquier voto o de cualquier acto en la Asamblea Legislativa en el tiempo. Venir a acusar a Rubén de esto cuando ni siquiera votó en esa plenaria. Ahí solo votó Arena, el PSN y el MAC. Rubén estuvo en contra de esa pieza de correspondencia que le dio iniciativa de ley el PSN, ¿verdad? Entonces él se sale junto con su bancada, que era la de Convergencia Democrática, se abstienen de votar. La Democracia Cristiana de aquel momento se abstiene de votar y se aprueba con 47 votos, con los votos de Arena, PCN y MAC. Por lo tanto, no hay por dónde venir a tratar de darle una orden de captura a Rubén Zamora. Creemos que esto es un acto para callar a la oposición. O sea, el gobierno no tiene argumentos en este momento como para enfrentar a la oposición. Por eso se han escondido todos los candidatos de Nuevas Ideas. Y lo único que hacen es estar sacando spot por ahí. No aceptan ningún debate con nosotros. Están escondidos, acobardados. ¿Qué es lo que quieren hacer? Callarnos a través de terrorismo de Estado. La orden de captura de Rubén Zamora es terrorismo de Estado clásico y típico, señores. Así que por eso estamos esta mañana acá. Cualquier pregunta que tengan pueden hacerla en este momento. ¿Tú sabes el trasfondo de todo esto? Ah, por supuesto, la dictadura lo que quiere es callar las voces de la oposición, callar a un Luis Parada, por ejemplo, candidato a la presidencia por el partido de nuestro tiempo, ¿verdad? Callarnos a nosotros en la resistencia ciudadana que pasamos criticando permanentemente las arbitrariedades de este régimen. Desde el punto de vista jurídico, el doctor Zamora estuvo en contra de la firma de esta ley de amnistía. Siempre estuvo en contra. En el acta no aparece la firma de él. Sí, él nunca firmó. Entonces, el decreto no lo firmó. Jurídicamente, ¿qué procede en cuanto a una decisión de un tribunal, de una jueza, emitir una orden de captura? Nada, a ella le ordenaron hacer eso, porque según el 125 ella no puede contra ningún diputado. Además, el hecho de ser directivo en la asamblea, eso solo es para administrar la asamblea. Quien manda en la asamblea es el pleno. Cuando en el pleno hay mayorías, eso es un mandato, pero no un vicepresidente de la asamblea, un secretario o un presidente de la asamblea aún. No tiene ninguna jurisdicción en eso. Don Luis, tal vez podemos hablar con usted. Sí, frente, por favor. Bueno, tenemos ahora al candidato presidencial, el doctor Luis Parada, quien también se va a dirigir a todos ustedes y va también a presentar postura. Un aplauso para nuestro candidato a la presidencia. Su visión como... Permítame, voy a dar unas palabras primero. Estoy aquí
no como candidato presidencial, sino que como un salvadoreño que me siento indignado del abuso de la justicia que está haciendo el gobierno actual. Porque es el gobierno actual de Nayib Bukele el que ha echado a andar todo esto. Esa juez es incapaz de escribir ese documento que ella firmó. Alguien se lo escribió, un abogado prepago, que tenía un objetivo puramente político. ¿Por qué? Porque además del artículo 125 de la Constitución, que exime a los diputados por los votos que ellos puedan tomar, que puedan hacer en el ejercicio de sus funciones, además del hecho de que Rubén Zamora no votó por esa ley, que no firmó el acta, que ni siquiera estuvo presente y al contrario, que se opuso, sería suficiente. Pero yo creo que lo más burdo es esto: la misión de esta juez es decidir, esclarecer el juicio sobre el caso del Mozote, que todo el pueblo salvadoreño ha estado esperando por décadas. En vez de hacer eso, se pone a hacer distracciones con absurdos jurídicos, cuando la función de ella sería llevar ese juicio que le fue encargado a ella al final. ¿Por qué? Porque hasta entonces habrá una verdad jurídica sobre si ocurrieron los hechos o no, quiénes son los responsables, y hasta entonces, después de eso, se puede empezar a pensar si alguien los encubrió. Pero esta señora, sin que sea establecido jurídicamente que se ha cometido un delito y que las personas acusadas son culpables, ya está queriendo acusar de encubrimiento a alguien, a directivo de la Asamblea del 93, que se aprobó una ley de amnistía que, por cierto, ya no está vigente porque fue declarada inconstitucional en el 2016. Entonces, todo esto es irrelevante. Lo que la juez debería hacer es llevar a término el caso que le fue encomendado, que, por cierto, quitaron al juez que estaba antes, que llevaba muy bien ese caso, y han puesto a alguien de dedo, puesta por el Ejecutivo. Entonces, este es un caso completamente político, no tiene nada de jurídico, y es la responsabilidad de todos los salvadoreños, independientemente de su ideología política, de estar a la par acá defendiendo los derechos de un ciudadano salvadoreño, de varios ciudadanos salvadoreños, de todos los que están acusados, porque están siendo sometidos a un abuso de poder de parte del gobierno dictatorial de Nayib Bukele, que está utilizando el sistema de justicia para sus fines políticos. Entonces, por eso estoy acá, como un salvadoreño ofendido, como un salvadoreño dispuesto a estar a la par de los acusados y especialmente del doctor Rubén Zamora, que es un amigo personal mío, lo conozco desde hace mucho tiempo, cuando fue embajador de El Salvador en Washington. Trabajamos juntos para defender a El Salvador en caso. Entonces, esperamos que esta acusación sea retirada lo más pronto posible contra todos los acusados, porque no tiene ningún sustento, ningún valor legal. Es un absurdo. Y que se lo regresen a Nayib Bukele, y que Nayib Bukele le pida al abogado que lo redactó que le devuelva el dinero, que devuelvan lo robado. Gracias. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva la lucha organizada! ¡Que viva! Muchas gracias. Bueno, la resolución establece que la jueza declara de lesa humanidad el tema del movimiento personal, pero solamente para la ciudadanía, justamente puede la jueza declarar el delito de lesa humanidad solo por un caso. Esta juez de Gotera de verdad que no sabe lo que está haciendo, porque ella no escribió esa resolución. Están queriendo elevar al nivel de un delito de lesa humanidad algo que es absurdo. Entonces, pero solo porque ellos lo dicen no significa que sea cierto, ni siquiera que pase el examen de la risa, o sea, que alguien lo pueda leer sin reírse, y no,
cualquier persona que lee eso, cualquier abogado que lee esa resolución, se tiene que reír, así que eso es inválido completamente. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Solo se quedan ahí para hacer las imágenes. Sí, vayan, toma, señores, toma. Sí, toma. Sí. Prensa, compañeros de la prensa. Compañeros de la prensa. Está el doctor y está el candidato presidente. Se metieron todos urbano. El urbano que sabe la cuestión legal. Está el presidente, el candidato de presidencia, y está Ronald. ¿Quieren nuevo? Porque los que vinieron tarde. Sí, claro. ¿Quieren nueva? Ese hubo presa, Bueno, señores, esto es parte de la conferencia de prensa que ha dado la Resistencia Ciudadana y sus amigos en favor de la arbitraria orden de detención del doctor Rivas Zamora. Y hoy se hacen presentes para decir que esto, simple y sencillamente, es un show, es una persecución política que le están haciendo a una persona que ha abonado mucho a la democracia de El Salvador. Yo creo. Bueno, mira, nosotros estamos aquí en solidaridad. Yo creo. Sí, del doctor Zamora, que es un miembro de nuestra organización de Resistencia Ciudadana. El doctor Ignacio Zamora, de la comunidad Zamora, está siendo. Licenciado, me regala unas palabras, por favor, para. Hola, buenos días. Si estamos transmitiendo en vivo para la página de Álvaro Méndez Investiga y también las páginas de Salvavisión TV, Salvavisión Política. Usted mencionó al inicio que venía hoy como un ciudadano normal. Ciudadano indignado. Indignado, un ciudadano normal, no viene como candidato a la presidencia. Y pues. Es una muy buena postura. Ahora, ¿qué opina usted con respecto al engaño que está haciendo este gobierno a todos los salvadoreños que viven fuera del territorio nacional? Mira, el engaño es lo que este gobierno ha hecho desde la campaña presidencial anterior. Le engañó a todo el pueblo salvadoreño que iba a pelear en contra de la corrupción, que iba a mejorar la economía, que iba a reconstruir 1,000 escuelas al año, que iba a apoyar la salud, y no ha hecho nada de eso. Ni siquiera los préstamos que ya estaban aprobados y ya desembolsados del gobierno anterior para el Hospital Rosales, por ejemplo, no lo ocupó. Para lo que se prestó el Banco Centroamericano de Integración Económica para ayudar a los negocios pequeños a subsistir, lo desvió para el Bitcoin, que fue otro fracaso. Y todas estas empresas que debían haber sido ayudadas por este préstamo tuvieron que cerrar y miles de gente se quedaron en el desempleo. Ha sido todo un engaño. Y ahora sigue engañando, queriendo ocupar la justicia transicional
supuestamente por los derechos humanos para callar a los que abogan por los derechos humanos y a los que tienen una trayectoria de toda una vida de estar apoyando los derechos humanos, como es el doctor Rubén Zamora, con algo, con una acusación completamente ridícula, cuando el artículo 125 de la Constitución dice que los diputados no tienen responsabilidad por los votos que emitan, cuando el doctor Rubén Zamora ni siquiera votó por esa ley de amnistía, cuando ni siquiera como secretario, como vicepresidente de la Asamblea Legislativa firmó el acta de ese decreto, cuando se opuso, y además cuando esa ley de amnistía ya fue declarada inconstitucional desde 2016. Entonces no tiene ninguna razón de ser esta cosa. Al contrario, esta juez debería de estar decidiendo el caso que se le ha encomendado en sus manos, que es el de la acusación en el caso de Mozote. Pero en vez de eso, porque mientras no se haya sido establecido que hay un delito y quienes lo cometieron, ¿cómo puede estar acusando a alguien de encubrir a acusados cuando ellos no han sido condenados? Esta juez en realidad ya está adelantando criterio. Yo creo que debería retirarse del caso por incompetente y por haber adelantado criterio. Nosotros sabemos perfectamente que no hay Estado de Derecho en nuestro país, y eso cabe pues las palabras que usted ha estado mencionando con respecto a la juez, y no solamente ella, sino hay muchos jueces que también son express o jueces prepagos, mal llamados de esa manera, y que están poniendo en ridículo una carrera que es tan vital para la defensa de la democracia. Ahora, licenciado, nosotros admitimos para la mayoría de salvadoreños en el mundo. ¿Por qué el salvadoreño que está fuera del país tendría que darle el voto a usted, licenciado? Mira, yo soy un salvadoreño también que emigré y he vivido por los últimos 27 años en Estados Unidos, pero me he mantenido muy cerca de lo que está sucediendo en el país, así como la mayoría de salvadoreños, y yo tal vez mucho más, porque me ha tocado defender a El Salvador en 4 arbitrajes internacionales, uno de ellos que duró 7 años, otro, todos duran años, entonces me he mantenido bastante al tanto de lo que está sucediendo acá en El Salvador y especialmente de cómo se han manejado los gobiernos anteriores. Yo tengo una visión bastante amplia sobre eso. Tengo una educación en los Estados Unidos, en universitaria, soy graduado de la Academia Militar de West Point con una licenciatura en Seguridad Nacional y Asuntos Públicos. Tengo también una maestría de la Universidad de Georgetown en Gobierno y un doctorado en Derecho también en la Universidad de Georgetown. O sea que tengo no solo la experiencia, sino que también el rigor académico necesario para entender los problemas del país y sacarlo adelante. Pero más que todo tengo el carácter de honestidad y de integridad, de valor, para hacer lo correcto para el país. Y eso lo he demostrado en estos arbitrajes internacionales en que he estado defendiendo a El Salvador. Así que por eso yo creo que los hermanos de la comunidad salvadoreña que viven en el exterior, así como los que viven acá en El Salvador, pueden tener confianza de que yo voy a velar primero, segundo y tercero por los intereses de El Salvador y por nada más. ¿Cuál sería su plan de trabajo? Plan de trabajo, discúlpeme, pero la seguridad, la estrategia es dejar de hacer todo lo malo que está haciendo este gobierno, primeramente. Esa seguridad que la gente aplaude, la gente debería conocer con qué base está fundada. Permítame un segundito. O sea, si a la gente no le indigna que en los primeros 3 años y medio de este gobierno, cuando el presidente le estaba mintiendo a la gente diciendo que la seguridad que ya existía desde ese entonces se la dio un plan de control territorial, cuando lo cierto, lo verdadero era que esa seguridad se la daba un pacto ilegal, corrupto que tenía este presidente con las pandillas, algo que ya se está ventilando en juicios penales en las cortes federales de Nueva York. Si la gente no se indigna por eso, que le mientan para eso, ¿cómo no van a querer saber con qué base está construida esta seguridad que se está experimentando ahorita? ¿Que hay seguridad? Sí, esa seguridad la vemos todos, pero no sabemos cómo está obtenida. Lo que sí sabemos es que ya nos mintió anteriormente y que este presidente se quiere reelegir
ilegalmente y está ocupando la seguridad como su trampolín. ¿Cómo no sabemos que esto es parte de otro pacto con las pandillas que ha dejado que los líderes pandilleros salgan de la cárcel, los saquen del país, los demás están en el CECOT agradeciéndole al presidente porque ahora están mejor que antes? ¿Cómo no sabemos si no le están pagando a sus familias lo que los salvadoreños pagaban de renta? Ahora eso lo está pagando el gobierno. Tenemos derecho de saber todo eso. Entonces mi plan, el plan es hablar, gobernar con la verdad. Y lo primero que vamos a hacer es descubrir todo lo que este gobierno ha hecho en materia de seguridad y en materia de anticorrupción. Porque él prometió CICIES, prometió anticorrupción, y lo que hizo cuando la CICIES y la fiscalía de aquel entonces empezó a investigar a la corrupción en su propio gobierno, el pacto ilegal con las pandillas, fue que desbandó las CICIES, quitó al fiscal general y puso un fiscal suyo, que desbandó la unidad que estaba investigando la corrupción del gobierno de Bukele y el pacto ilegal con las pandillas. Entonces, lo que yo le ofrezco al país es algo verdadero, algo honesto, íntegro, abierto, transparente, no las mentiras de este señor. Eso es el principal, porque ¿de qué sirve dar planes, dar promesas y todo eso cuando todos los candidatos anteriores le han mentido al pueblo salvadoreño para que los elija y al final de cuentas hacen algo diferente? Nuestras propuestas específicas las vamos a dar a conocer en enero. Pero el plan y mi promesa es actuar íntegramente, honestamente, abiertamente, de una forma transparente y ir al fondo de lo que ha hecho este gobierno. Y yo les aseguro que cuando presente mi primer informe sobre lo actuado por este gobierno, se van a dar cuenta, se van a indignar de toda la corrupción, suciedad y mentiras que vamos a encontrar. Y ahí se van a dar cuenta que este gobierno de Nayib Bukele ha sido el peor gobierno que ha tenido El Salvador desde la firma de los acuerdos de paz. Gracias, licenciado. Un llamado a todos los salvadoreños que están fuera de nuestra frontera patria para que nuevamente crean en usted y le den ese voto de confianza. Mira, yo creo que el mensaje para todos los salvadoreños, los que viven afuera y los que están aquí adentro, es que primero que entendamos que esta elección de febrero del 2024 es la elección más importante que va a haber tenido El Salvador en su vida, en su historia como país. Porque se va a decidir entre vivir en dictadura o vivir bajo un Estado de Derecho. Y esa es la decisión más importante. Yo lo que les ofrezco es una persona que tiene tanto la experiencia como militar, la experiencia como abogado, la experiencia defendiendo ya a El Salvador en 4 arbitrajes internacionales, cada uno de ellos, el menor cuantía eran 100 millones de dólares, el otro 120 millones, el otro 314 millones y el otro iba a ser más de 1,000 millones de dólares. Eso me da a mí la experiencia y la capacidad, el rigor intelectual de haberme graduado de la universidad con un título de licenciado, después con una maestría y después con un doctorado, algo que los gobernantes anteriores no han tenido. Y eso te da a uno la capacidad de analizar y de tomar en cuenta los objetivos de largo plazo de un país. Por eso es que creo yo que los salvadoreños primero, todos deben ir a votar. Debemos, porque yo voy a ser el primero en que voy a estar votando. Pero importante es cojan bien el futuro del país para que no vuelva la historia triste de El Salvador de los 70s y los 80s, que no se vuelva a repetir. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciado Luis Parada, el candidato a presidente que hoy viene a representar parte de las personas que están apoyando la no reelección y también al mismo tiempo pues el hecho de estar involucrando innecesariamente al doctor Rivas Zamora en esta demanda que le han hecho. Ahí ya prácticamente dejó claro que él es una persona letrada y que también es una de las mejores opciones de la oposición como para que puedan votar por él. Señores, la conferencia de prensa ha terminado. Se armó un pequeño relajito porque había gente que estaba gritando. Sin embargo, estamos ya terminando este proyecto.
¿verdad, señores? Así que gracias por estar pendiente. Vamos a cerrar esta entrevista, esta transmisión, y vamos a buscar de una u otra manera, pues, llevarles, antes de cerrarla, una pequeña transmisión de los edificios que siempre representan, pues, el centro histórico de San Salvador. Gracias por estar pendiente. Si pudieron compartir, excelente, y si no, pues háganlo. Eso es bueno para la democracia de El Salvador. Saludos. Gracias por estar pendiente. Saludos. Dios los bendiga.